Bonjour à tous. Muy buenos días on a todos. Paris, estamos en París, así que debo dirigir algunas palabras en francés. Me estoy muy contento de estar aquí en esta ciudad de la luz, en este país que renace con un gobierno y una esperanza en el futuro. Voy a pasar al castellano porque veo que la gran mayoría hablan castellano y quiero felicitar a Ángel Gurría y la OCDE por todo el trabajo que han hecho a lo largo de muchos años. ¿Por qué se logró reformas en el Perú? Se logró, obviamente, por cambios políticos que empezaron hace ya bastante más de 2 décadas atrás. Se logró por voluntad política y se logró también por la voluntad de hacer cosas que eran impopulares. Una de las razones básicas por las cuales el Perú es hoy grado de inversión desde hace ya varios años es por la reforma pensional del Estado que se hizo en el año 2005. La reforma pensional urge porque las poblaciones envejecen y hay un gran peligro, si estas reformas no se hacen a tiempo, de una enfermedad que se llama progeria. La progeria es ser viejo antes de haber crecido. Nosotros creemos en el crecimiento económico con apertura y respeto al ambiente. Y en este momento estamos viendo en el mundo unas voces discordantes con eso. En el Perú hemos visto en los últimos 50 años una reducción dramática de esos glaciares. Y eso nos va a llevar en 20, 30 años a una gran crisis hídrica. Entonces, no tenemos alternativa. Tenemos que apoyar políticas ambientales responsables. Pero también tenemos que apoyar políticas económicas responsables. No se puede crear más y más gastos a través de los congresos sin medir sus consecuencias. En el Perú, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y necesitamos tener una responsabilidad social. Pero para hacer eso necesitamos crecimiento. Si no hay crecimiento, no habrá la redistribución social que necesita América Latina. Y no habrá tampoco el cambio en el mercado laboral que hará que la juventud pueda tener trabajo y las mujeres puedan tener trabajo con remuneración igual. Necesitamos en América Latina un cambio tecnológico. No tenemos suficiente educación, como se dijo, pero también no tenemos suficiente educación tecnológica. Estamos atrasados en innovación. Tenemos innovadores, tenemos emprendedores en todos los países, pero también tenemos un sustancial atraso tecnológico. Y finalmente necesitamos una revolución en la educación, como las cifras de la prueba PISA lo demuestran. Lo que pasa en el mundo entero, no solo en América Latina, es que no se sabe muy bien cuál debe ser esa revolución educativa. Algunas cosas sí sabemos, y es que cuanto más temprano se incentiva a los niños con buena nutrición, con educación a partir del primer año, si se puede, o en todo caso del segundo, no vamos a crear los cerebros y los físicos que necesita la juventud para competir en el mundo de hoy. Hay mucho trabajo que hacer. Estoy encantado de haber estado con ustedes.
felicito a la OCDE, al BID, al Ministerio de Finanzas y de Economía de Francia. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.